En los mensajes anteriores hemos tratado con dos aspectos básicos relacionados con este asunto. En primer lugar, centramos nuestra atención en la pregunta, ¿por qué todo creyente debe anhelar la salvación de los pecadores? Y para responder esa pregunta usamos cinco argumentos bíblicos que por causa del tiempo no podemos repetirlos otra vez hoy. En segundo lugar, vimos que si bien es cierto que ese anhelo debe manifestarse en hechos tangibles, es decir, que no deben quedarse únicamente en el corazón, deben manifestarse en hechos tangibles. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que hay ciertas cosas que están fuera de nuestro alcance y por lo tanto fuera de nuestra responsabilidad en la tarea de salvar a los pecadores. Estamos hablando aquí de cosas que son necesarias para la salvación del hombre, pero que se encuentran única y exclusivamente en las manos de Dios, no en las nuestras. ¿Y cuáles son esas cosas que nosotros no podemos hacer para salvar a los pecadores? Vimos el domingo pasado tres cosas. En primer lugar, nosotros no podemos despertarlos espiritualmente, despertar espiritualmente a los pecadores para que comprendan la desesperada condición en que se encuentran. Nosotros podemos a través de la predicación convencer a los pecadores de que ellos no son todo lo bueno que ellos creen que son. Podemos convencer a los pecadores de que ellos no son todo lo bueno que desearían ser, que anhelarían ser. Pero hermanos, no podemos despertar a los pecadores para que entiendan la desesperada condición en que se encuentran. En Juan capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesucristo nos dice que solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra en el corazón del pecador, convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. En segundo lugar, decíamos el domingo pasado que nosotros no podemos revelar salvíficamente a Cristo y el Evangelio en el corazón del pecador. No podemos revelar salvíficamente a Cristo en el corazón del pecador. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 que si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, que el texto no se queda allí, sino que dice el apóstol Pablo en el versículo 6 que el mismo Dios que dijo en el pasado sea la luz es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para que pudiésemos ver el brillo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor Jesucristo preguntó a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Cristo preguntó directamente, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, en su carácter natural, impulsivo, fue el primero que habló en representación de los discípulos. Nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente Dios puede hacer esa obra de revelar salvíficamente a Cristo en el corazón del pecador. Y en tercer lugar, tampoco podemos producir en los pecadores arrepentimiento y fe. Eso es una prerrogativa de Dios. Es Dios quien da el arrepentimiento, es Dios quien da la fe. Por lo tanto, nosotros podemos invitar al pecador al arrepentimiento y a la fe, pero no podemos producir en ellos arrepentimiento y fe. Hermanos, solo Dios tiene el poder de hacer esa obra de salvación en el corazón de los pecadores. Por eso, cuando Jonás estaba en el vientre del gran pez, dijo, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Porque es Jehová quien salva de principio a fin. Aclaro, Él obra a través de medios, y eso lo veremos hoy extensamente, pero es Él quien salva, porque solo Él es Dios, y es una prerrogativa de Dios salvar. El profeta Isaías lo enseña claramente en Isaías capítulo 43, versículos 10 al 11.
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Dios tiene en sus manos la prerrogativa de salvar. Ahora bien, hermanos, en el sermón de hoy nosotros presentaremos el balance de lo que decíamos el domingo pasado. Porque ciertamente hay algunas cosas que nosotros no podemos hacer, pero hay otras que nosotros podemos y debemos hacer para salvar a los pecadores. Hay cosas que no podemos hacer, pero hermanos, hay otras que nosotros podemos y debemos hacer. El hecho de que la salvación está en las manos de Dios y no en las nuestras, no elimina la realidad de que Dios obra a través de medios. Y en ese sentido, la obra de Dios y la nuestra son coextensivas. Eso quiere decir que una no elimina la otra. La obra de Dios no elimina nuestro obrar. Nuestro obrar no elimina la obra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Vemos esto con mucha claridad. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En ningún momento estamos aquí justificando negligencia de parte del creyente. El apóstol Pablo dice: ocúpense en vuestra salvación, no de vuestra salvación. De nuestra salvación se ocupa Dios. Él está diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es Dios el que en vosotros produce el querer, y no solo el querer, sino también el hacer por su buena voluntad. De hecho, nosotros vemos en ese texto que es la obra de Dios la que estimula nuestro obrar. Es la obra de Dios la que estimula nuestro obrar. Podemos dedicarnos confiadamente, hermanos, a usar los medios que Dios ha diseñado para salvar a los pecadores. ¿Saben por qué? Precisamente porque la salvación está en las manos de Dios y no en las de los hombres. Si la salvación depende en última instancia del pecador, como enseñan los arminianos, entonces no tenemos nada que hacer. Si la salvación, como enseñan los arminianos, está en última instancia en las manos del pecador, y él es quien tiene poder para aceptar o rechazar el evangelio, hermanos, si eso es así, no tenemos nada que hacer, porque la Escritura nos dice que el hombre está en tinieblas y que se encuentra en esa condición voluntariamente. Pero gracias a Dios que Cristo vino a salvar al pecador, precisamente porque el pecador no podía salvarse a sí mismo. ¿Recuerdan cuando el ángel se le aparece a José en sueños, cuando María sale embarazada por el poder del Espíritu Santo? Y José quiere dejar a María en secreto, un ángel del Señor se le aparece y le dice: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el ángel le dice: y ese niño que nacerá llevará por nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué llevaría ese nombre? Yehoshua, Jehová salva. ¿Por qué se llamaría Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, Cristo no vino a hacer posible la salvación de ciertas personas. Cristo vino real y efectivamente a salvar a los pecadores. Y su obra de salvación no se limita únicamente al hecho de venir a hacerse hombre, morir en una cruz, resucitar al tercer día y ascender a los cielos. No, hermanos,
La Biblia nos enseña algo muy diferente. Dice el apóstol Pedro predicando ante el Sanedrín: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La obra de Cristo no se limita a morir en una cruz, pagar la deuda y dejar en las manos del pecador el recibir eso o no recibirlo. No, hermanos, la obra de Cristo incluye ascender a los cielos como príncipe y salvador y tener la potestad en su diestra de dar al hombre arrepentimiento y perdón de pecados. Porque Cristo nuestro Señor es un gran salvador. Por eso en una ocasión le dijo a los discípulos y a los judíos que estaban allí presentes: muchos de vosotros no recibirán la salvación, pero hay muchos que vendrán de oriente y del occidente y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y hermanos, cuando Cristo dice vendrán, vendrán. El pecador dice no iré, pero Cristo dice vendrán. Y cuando Cristo dice vendrán, vendrán. La gran comisión que Cristo dejó en manos de los apóstoles y en manos de la iglesia se basa en esa autoridad de Cristo. Por eso en Mateo 28, 18, antes de mandar a los discípulos a predicar el Evangelio, Cristo dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, por cuanto tengo esa autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones. Y lo que vamos a enfocar hoy, hermanos, son precisamente esas cosas que los creyentes podemos y debemos hacer en nuestra preocupación por la salvación de los perdidos. Comprendemos, y esto es importante, comprendemos que entre los creyentes hay diversos dones, hay diversas capacidades, diversos temperamentos, diversos grados de conocimiento, diversas oportunidades, etc. Y por lo tanto, no todos se involucrarán con la misma intensidad y efectividad en cada una de las cosas que vamos a decir hoy. Pero todos debemos anhelar la salvación de los pecadores y todos debemos involucrarnos en este asunto conforme a las capacidades y oportunidades que Dios ha dado a cada uno. Pero antes de pasar a ver esto, hermano, quiero hacer una pequeña aclaración. El domingo pasado nosotros, estudiando el tema de que la salvación es una obra de Dios y por lo tanto es Él quien debe diseñar cuáles son los medios que se han de usar, hablamos del peligro de esa costumbre de algunas iglesias evangélicas del día de hoy de llamar a los pecadores al frente para salvación o de levantar su mano públicamente en señal de que se ha recibido el Evangelio. El domingo pasado nosotros decíamos que esa práctica se deriva de una enseñanza y de una teología arminiana, que es una práctica peligrosa, que es una práctica que no encuentra apoyo ni en la predicación de Cristo, ni en la de los apóstoles, ni en la de la iglesia de Cristo, hasta que en el siglo pasado, precisamente una persona con trasfondo arminiano comienza esta práctica que fue el señor Charles Finney. Sin embargo, no queríamos decir el domingo pasado que toda persona o todo predicador que haga eso es un falsante o un hereje. Hermano, hay muy buenos hombres, muy buenos predicadores del Evangelio que tienen esa práctica. Nosotros creemos que eso es antiescritural y por eso no lo practicamos aquí. Pero yo quería aclarar, hermanos, que no estábamos diciendo con esto, implicando con esto, que toda persona que hace uso de esa práctica es un falsante o un hereje. Puede ser hecho de muy buena intención. Lo que nosotros creemos es que no tiene apoyo en la palabra de Dios. Nosotros debemos invitar al pecador al arrepentimiento y a la fe. Debemos invitar al pecador a venir a Cristo. Nosotros tenemos esa autoridad porque la Biblia nos la confiere. Pero una cosa es invitar al pecador a venir a Cristo, otra cosa es invitar al pecador a venir al frente de una iglesia. Venir al frente de una iglesia no es lo mismo que venir a Cristo. Y muchas personas que vienen al frente de una iglesia, búsquenlo un mes o dos meses después y ustedes verán que no están allí en la iglesia. Por lo tanto, esas personas nunca vinieron a Cristo. Vinieron al frente de una iglesia. Eso era todo lo que queríamos decir. Habiendo aclarado esto, ¿cuáles son esas cosas que podemos y debemos hacer en nuestra preocupación por la salvación de los pecadores? En primer lugar, debemos
vamos a ponerlo mejor así, podemos y debemos clamar a Dios por la salvación de ellos. En primer lugar, podemos y debemos clamar a Dios por la salvación de ellos. Vamos a Romanos capítulo 10, un texto que hemos citado muy a menudo en esta breve serie. Romanos capítulo 10, versículo 1, donde el apóstol Pablo nos revela algo de su corazón con respecto a sus hermanos de raza. Dice el apóstol: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo no se quedaba en un simple anhelo. Él dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. En este texto el apóstol Pablo no usa la palabra que más comúnmente se traduce oración en el Nuevo Testamento. Esta no es la palabra que el apóstol Pablo usa aquí, sino que más bien utiliza otra palabra cuyo significado más exacto es súplica. Otra palabra cuyo significado más exacto es clamor, súplica. Su anhelo por la salvación de los pecadores movía a este hombre a llevar esa inquietud delante del trono de Dios, suplicando fervientemente por la salvación de ellos. Un comentarista define esta palabra como peticiones para el cumplimiento de ciertas necesidades específicas, las cuales sentimos agudamente. Aquí no encontramos a un hombre que dice: Señor, salva a los pecadores. No, estamos hablando de una petición para el cumplimiento de cierta necesidad o ciertas necesidades específicas, las cuales sentimos agudamente. El apóstol Pablo estaba consciente de la condición del hombre en sentido general, la cual expusimos el domingo pasado, pero sobre todo, más aún, la condición de los judíos en sentido particular. Recuerden que él mismo fue un fariseo, perseguidor de la iglesia. Él mismo experimentó en el pasado ese odio hacia Cristo que lo llevó a odiar todo lo que estuviese relacionado con él. Algunos paganos en ese tiempo manifestaban indiferencia hacia la fe cristiana. La veían simplemente como una secta más del judaísmo, pero para los judíos el asunto era distinto. Ellos no eran indiferentes hacia el cristianismo, sino más bien abiertamente hostiles. Y Pablo sabía eso. Hermanos, él lo sabía por experiencia propia. Y era ese conocimiento, mezclado con un profundo amor por sus hermanos de raza, lo que movía a Pablo a llevarlos delante del trono de Dios, suplicando por la salvación de ellos. Vean Romanos 9, 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo experimentaba un profundo y continuo dolor al ver a los judíos rechazar a su Mesías. Pero hermanos, Pablo sabía que la salvación está en las manos de Dios y no en las de los hombres. Por tanto, ¿qué hace él? Él clama a Dios, suplica a Dios, derrama su corazón delante de él por la salvación de ellos, para que Dios conceda a su pueblo esa bendición. Un ejemplo antiguo testamentario de esto lo vemos en Ezequiel capítulo 36. El libro del profeta Ezequiel capítulo 36. Hermanos, hay un misterio en todo esto. Hay un misterio en todo esto. Estamos diciendo la salvación está en las manos de Dios y al mismo tiempo que nosotros debemos orar por la salvación de ellos. Y hay un misterio envuelto en el asunto. Pero esa tensión la encontramos en muchos lugares de la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, hay una hermosísima promesa evangélica. El Señor dice: aquí esparciré sobre vosotros agua limpia. Y en un lenguaje o en un estudio simple y llano del idioma español, preguntaríamos a cualquier persona cuál es el pronombre tácito y sobreentendido de esa oración. Esparciré, dice Dios. Él está diciendo: yo esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo os daré corazón nuevo, y yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo os daré un corazón de carne, y yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios dice, yo lo haré. Sin embargo, seguimos leyendo el capítulo 36 y el Señor continúa abundando en bendiciones. Y en el versículo 37, así ha dicho el Señor Jehová, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Y la Biblia de las Américas es todavía más precisa cuando dice, yo causaré que ellos me supliquen. Dios está diciendo, yo lo haré, es mi prerrogativa y yo lo haré. Sin embargo, lo haré en el contexto de la oración de mi pueblo. Aún seré buscado, seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Ellos orarán a mí y yo los bendeciré. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí es, yo lo haré y tú orarás. Yo lo haré y tú orarás. De hecho, si no fuese Dios quien tuviese en sus manos la salvación de los pecadores, ¿para qué orarle entonces? ¿Para qué orarle entonces? Si la enseñanza de los arminianos es correcta y la salvación está en última instancia en las manos del pecador, ¿para qué entonces orarle a un Dios que no tiene poder? O tal vez lo tiene y ha decidido no usarlo para inclinar la balanza de un lado u otro. ¿Para qué orarle? ¿Para qué orarle? Si él o no tiene el poder, o sencillamente ha decidido no usar ese poder para inclinar el corazón del pecador. Pero hermanos, nosotros podemos orar porque Dios sí tiene el poder y él ha decidido usarlo para salvar a los pecadores. Esa es la forma en que Dios ha decretado obrar en lo concerniente a su reino. Es Él quien obra, pero nosotros oramos. Él obra y tú oras. Es una B de menos, pero el concepto es muy importante. Él obra y tú oras. Y si eso nos parece un misterio inexplicable, me voy a permitir en esta mañana expresar algo que va a añadir incomprensión al misterio. Si ya esto hasta aquí es inexplicable, vamos a mencionar algo que va a añadir incomprensión al misterio. Hermanos, el mismo Cristo, en su calidad de Mesías, estaba sujeto a esa ley. El mismo Cristo, en su calidad de Mesías, estaba sujeto a esa norma del reino de Dios. Salmos capítulo 2. El Salmo 2 es un salmo eminentemente mesiánico, como podemos verlo en la interpretación nuevo testamentaria. ¿Y qué nos dice este salmo en el versículo 8? Dios el Padre, hablando a Dios el Hijo en su calidad de Mesías, le dice lo siguiente: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, mediten en esto por un momento. Nuestro Señor Jesucristo, coigual, coeternal con el Padre, en su calidad de Mesías, debía pedir al Padre como cabeza de la Trinidad para que su obra mesiánica fuese llevada a cumplimiento. Dios le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y yo me pregunto, ¿no estaremos nosotros también por imitación y necesidad sujetos a esa misma ley? ¿No estaremos nosotros por imitación y por necesidad sujetos a esa misma ley? Hermanos, hay ciertas cosas que no podemos hacer para salvar a los pecadores porque son prerrogativa de Dios, pero he aquí algo que podemos y debemos hacer si de veras tenemos compasión por las almas perdidas, si anhelamos que nuestros familiares y amigos escapen de la ira que vendrá. ¿Qué debemos y podemos hacer? Suplicar a Dios por la salvación de ellos. Y no estamos hablando aquí simplemente de orar en sentido general por la salvación de los pecadores. Cuando ustedes, por ejemplo, en sus casas
Oran por el predicador de la palabra y oran por las almas que estarán presentes en el culto. Usted no sabe quiénes son, pero dice, oh Señor, obren los pecadores que estarán escuchando el mensaje de la palabra. Ustedes están orando en sentido general. Y en nuestra oración por los pecadores hay lugar para las súplicas generales, pero debemos también orar en una forma específica. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo nos insta a orar en sentido general por la salvación de los pecadores. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero el mismo apóstol que escribió ese texto nos revela en Romanos capítulo 10, versículo 1, el anhelo especial que experimentaba por la salvación de los suyos. El mismo que nos dice aquí, oren por todos los hombres, nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 1, mi oración a Dios específicamente por Israel es para salvación. Y todos nosotros tenemos nuestro propio círculo de relacionados, personas con quienes tenemos cierta conexión especial, ya sea porque son parte de nuestra familia, o por nuestra ocupación, o por el lugar de residencia, el lugar geográfico en que nos ha tocado vivir. Nosotros creemos que Dios es soberano, y por lo tanto debemos creer que Dios soberanamente nos ha colocado dentro de ese círculo de relacionados. Fue Él quien hizo que naciéramos en la familia específica que nacimos. Fue Él quien ha trazado los límites de nuestra habitación aquí en la tierra. Es Él, soberanamente, quien nos ha colocado en ciertos lugares y situaciones específicas. Y es, por tanto, nuestra responsabilidad llevar esas personas específicas delante del trono de Dios. Nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Pero aquí viene entonces, hermanos, la pregunta crucial. ¿Y qué si ellos no son elegidos? ¿Y qué si ellos no son elegidos? Decía un gran predicador que aquel que nunca se ha hecho esta pregunta en su vida denota que no ha tomado muy en serio la doctrina de la elección. Aquí estamos hablando de orar por nuestros familiares, de orar por nuestros amigos, por nuestros compañeros de estudio, pero entonces viene la inquietud. ¿Pero qué sucede si no son elegidos? ¿Para qué orar entonces? Hay tres respuestas que quisiera dar para calmar vuestras conciencias con respecto a esto. Lo primero que debemos decir a esto es que nuestras oraciones deben ser moldeadas por el precepto, no por el decreto de Dios. Lo primero que debemos decir, hermanos, es que nuestras oraciones no deben ser motivadas por el precepto, sino por el decreto de Dios. Nuestras oraciones no pueden ser reguladas por el decreto de Dios, porque nosotros no conocemos el decreto de Dios, sino por su palabra. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra? Él nos dice en su palabra que Él no quiere la muerte del que muere, que Él no se goza en la condenación del impío. Y más aún, Él nos dice en su palabra que debemos orar por la salvación de los pecadores, que ese es nuestro deber. Y me atrevería a decir, hermanos, no solamente nuestro deber, es nuestro privilegio. Dios dice en su palabra, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y hermanos, si estamos esperando comprender a Dios en toda su longitud y en toda su extensión para luego obedecerle, estamos en un gran problema, porque creemos en un Dios infinitamente sabio y por lo tanto en muchas cosas incomprensibles. Si nosotros pudiésemos comprender a Dios en toda su extensión y longitud, eso querría decir que Dios es de nuestro tamaño. Pero gracias a Dios que no podemos comprenderle, porque Él es la roca de los siglos. Y podemos ampararnos en esa roca precisamente porque Él es incomprensible. Así que nuestra pregunta no es, Dios, ¿por qué? Nuestra pregunta es, ¿cuál es el deber? ¿Cuál es el deber? ¿Y qué dice Dios? El deber es, tú tienes que suplicar por la salvación de los pecadores. En segundo lugar, debemos responder a la pregunta que hemos formulado, que tal vez
estemos orando por alguien que sí fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Y en ese caso, nuestra oración será uno de los elementos envueltos en la salvación de esa persona. Y qué gozo tan grande experimentaremos aquí, al ver la respuesta de nuestras oraciones, y en la eternidad, al contemplar por siempre el fruto de nuestro clamor. ¡Qué gozo experimentaremos! Cuando estemos en el cielo y veamos allí esta persona y digamos, lloré por ella. Lloré por ella y está aquí por toda la eternidad. Noten esa tensión en otro sentido en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. 2 Timoteo 2, 10. El mismo hombre que dice en Romanos capítulo 9, esto no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. El mismo hombre que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ese mismo hombre dice en 2 Timoteo 2, 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Son escogidos, dice Pablo, pero Pablo no era un hipercalvinista. Pablo no decía, bueno, si se van a salvar, se van a salvar porque son elegidos. No, hermanos, Pablo no era hipercalvinista. Pablo dice, sí, son elegidos, pero todo lo soporto por causa de esos escogidos para que obtengan la salvación de su alma. Porque Pablo entendía que Dios obra a través de medios. A Dios le plugo salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y nadie se salvará fuera de esos medios que Dios ha instituido soberanamente. Hermanos, es la tensión de la Escritura. El arminiano trata de explicar esa tensión quitando la soberanía de Dios y enfatizando la responsabilidad humana. El hipercalvinista trata de quitar la responsabilidad humana para exaltar la soberanía de Dios. Pero hermanos, en la Escritura Dios es soberano y el hombre es responsable. Esa es la tensión de la Escritura. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y Pablo dice, todo lo soporto por causa de esos escogidos. Y en tercer lugar, hermanos, aún ellos, es decir, aquellos por quienes estamos orando, no sean finalmente salvados, aún ellos no sean finalmente salvados, nuestro corazón será cada vez más semejante a Cristo en la medida en que vayamos delante del trono de Dios clamando por la salvación de los pecadores. Nuestro corazón será cada vez más semejante a Cristo. El ser como Cristo incluye el ver a las multitudes con los ojos que Él la veía. El ser como Cristo incluye experimentar ese dolor por la perdición de los nuestros que Cristo experimentó cuando lloró sobre Jerusalén. En Lucas capítulo 19, versículo 41, dice que el Señor, llegando a la ciudad, lloró sobre ella. Y debemos decir que la palabra lloró en español es muy débil comparada con la palabra que Lucas usa en el original. El evangelista Lucas, usa una palabra allí que señala ese lloro con que lloraban los lamentadores profesionales en los entierros de aquella época. Ustedes recuerdan, algunos recuerdan, que cuando murió cierto personaje aquí, el generalísimo Trujillo, en el entierro pagaban a 5 los gritos y a 10 los desmayos. Y habían personas que son lamentadores profesionales que van a llorar y hacen bulto en el entierro. En la época del Señor Jesucristo había algo similar. Habían lamentadores profesionales, personas cuya profesión consistía en lamentar a voz en cuello que alguien se había muerto. Hermanos, esa es la palabra que usa Lucas cuando dice que Cristo lloró sobre la ciudad. Y Cristo no era un lamentador profesional, eran lágrimas que salía del dolor profundo de su corazón. Es la misma palabra que usa Lucas cuando nos habla que la viuda de Naín estaba llorando ante el féretro de su hijo. Cristo lloró sobre la ciudad. Clamó con dolor sobre ella. Así que, hermanos, si tú piensas que tus oraciones no están siendo respondidas en el corazón de aquellas personas por las cuales estás orando, debes saber que aún así Dios está respondiendo tu oración en tu propio corazón.
Dios está respondiendo tu oración en tu propio corazón. Dios te está conformando cada vez más a la imagen de su Hijo en la medida en que compasivamente clamas por ellos delante del trono de Dios. Así que no te canses de orar por los pecadores. Sea en sentido general, como enseña 1 Timoteo 2:1, sea en sentido específico, como derivamos de Romanos capítulo 10, versículo 1, no te canses de orar por los pecadores. Eso es lo primero que podemos y debemos hacer por ellos. En segundo lugar, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, en segundo lugar, podemos y debemos procurar llevar a los pecadores los medios que Dios ha diseñado para salvación. Podemos y debemos llevar a los pecadores los medios que Dios ha diseñado para salvación. Noten el concepto que acabamos de expresar. Estamos diciendo que los creyentes podemos y debemos llevar, nosotros llevar a ellos los medios que Dios nos ha provisto. En otras palabras, estamos contemplando aquí a la iglesia yendo en busca del pecador y no esperando que el pecador venga a la iglesia. Vamos a ilustrarlo de este modo. En algunos trabajos misioneros que se realizan en zonas selváticas, los misioneros levantan un hospital central en un sitio estratégico donde acuden aquellas personas que viven en las aldeas aledañas que tienen alguna forma de llegar ellos al hospital. Sin embargo, hay ocasiones en que se preparan operativos donde salen un grupo de enfermeras y de médicos a atender ciertos casos que por una razón u otra no pueden llegar allí. En el Evangelio ocurre exactamente lo mismo. En el Evangelio ocurre lo mismo, en el evangelismo. Nosotros podemos traer los enfermos aquí al hospital, o podemos, por decirlo de alguna manera, llevar el hospital a los enfermos. Llevar nosotros el hospital a los enfermos. En algunos momentos, nosotros podremos traer los pecadores aquí a los medios que Dios ha diseñado para salvación, pero en otros momentos llevaremos los medios a los pecadores. Ahora bien, ¿de qué medios estamos hablando? Estamos hablando aquí de medios, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de medios? Bueno, ya hemos dicho que es Dios el único que puede dar convicción a los pecadores acerca de la desesperada situación en que se encuentran. Ya hemos dicho que es Dios el único que puede revelar salvíficamente a Cristo en el corazón del pecador. Es Dios el único que puede producir fe y arrepentimiento. Pero, Dios no hace todo eso en el vacío. Dios no hace todo eso en el vacío. Aquí no estamos hablando de algún tipo de revelación sobrenatural donde algunos pecadores escuchan una voz que los llama, ni interna ni externa. No es de eso que estamos hablando. Dios ha dicho que Él ha de obrar a través de la predicación de su palabra. Él ha de obrar, pero a través de la predicación de su palabra. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El apóstol Pablo entiende que la salvación de los pecadores viene en el contexto de la predicación de su palabra. Y un buen ejemplo de esto lo vemos en Hechos capítulo 10. Recuerden, una buena ilustración de Romanos 10 la encontramos en Hechos capítulo 10. Aquí tenemos la salvación de Cornelio y de toda su casa. Cornelio era un hombre temeroso de Dios a la usanza antiguo testamentaria, pero necesitaba el Evangelio de Cristo para salvarse. Así que Dios le da una revelación a través de un ángel a Cornelio para que mande a buscar al apóstol Pedro, para que Pedro le predique la palabra de Dios a Cornelio. Pero Dios pudo haber usado al mismo ángel para predicarle el evangelio a Cornelio y así llevarlo a la salvación. Pero hermanos, esa no es la manera que Dios trabaja. Dios usa hombres para salvar a los hombres. Y esos hombres están llamados a predicar
el Evangelio. Vean el capítulo 11, versículo 13 al 14. Ahora Pedro contando lo que sucedió a los judíos cristianos que se reunieron a escuchar su testimonio. Dice aquí: quien nos contó cómo había visto a Cornelio, cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Escuchen, hermanos, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí no dice: busca a Pedro y él en tu casa hará unos cuantos milagros que te van a convencer del Evangelio. No, él te hablará palabras, palabras por medio de las cuales serás salvo tú y tu casa. He ahí el medio que Dios utiliza. No vengan y traigan a sus enfermos y verán al cojo andar, al ciego ver. No, hermanos, ese no es el medio que Dios utiliza para salvar a los pecadores. Dios usa palabras, palabras de vida, las palabras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 10, versículo 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. He ahí el medio con que Dios obra. El Espíritu Santo cayó, ¿cuándo? Cuando Pedro hablaba esas palabras. Hermanos, es Dios quien salva, pero Él lo hace a través de medios. Y es nuestra responsabilidad, nuestro deber, llevar esos medios a los pecadores donde quiera que se encuentren. Cada cual en la medida de los dones, capacidades y oportunidades que Dios ha repartido a cada uno. Y eso se entiende. Ahora bien, hay dos tipos de medios. Podemos dividir esos medios en indirectos o directos. O también, si quieren ponerlo de otro modo, en secundarios y primarios. Hay dos tipos de medios que debemos llevar a los pecadores. ¿Cuáles son los medios secundarios o indirectos? ¿Cuáles son los medios secundarios o indirectos? Bueno, el primero de ellos es la influencia de una vida cristiana consistente. El primer medio indirecto que debemos llevar a los pecadores es el testimonio, la influencia de una vida cristiana consistente. No perfecta, pero consistente. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pedro está escribiendo a un grupo de hermanos viviendo en un mundo hostil. Pero nosotros aquí en el siglo XX, en República Dominicana, no estamos ajenos a ese mundo hostil. Vivimos en un mundo hostil. Personas que rechazan al Evangelio, aborrecen a los creyentes y están pendientes de los cristianos para ver dónde fallan, para echárselo en la cara luego. En ese mundo es que vivimos. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Qué nos aconseja él que hagamos? Que utilicemos esa coyuntura para nuestro provecho. Ya que ellos están pendientes de nosotros, ¿qué debemos hacer? Dice el apóstol Pedro: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro nos dice aquí: usen esa coyuntura para santificar a Cristo en medio de ellos. ¿Cómo? A través de nuestro estilo de vida. Y es tan fuerte la influencia que tendrá ese estilo de vida santo, que Pedro dice: y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Saben por qué? Porque nuestro estilo de vida levantará preguntas. Nuestro estilo de vida levantará preguntas. Cuando ellos ven a un hombre que no pierde la compostura, cuando ellos ven a ese trabajador que es fiel a su trabajo,
Que el jefe dice a las 8 de la mañana y él llega a las 8 de la mañana, no a las 8 y 15. Cuando este hombre no sirve al ojo del amo, sino que sirve por el ojo de Dios. Cuando ellos ven a este individuo fiel, que cuando el jefe hace un chiste indecente, él no se ríe, porque él le teme a Dios. Eso levanta preguntas. Cuando ellos ven a una mujer que responde con mansedumbre ante los ataques despiadados de su marido inconverso, eso levantará preguntas. Y el apóstol Pedro dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es lo que Pedro recomienda a las esposas que tienen que lidiar con maridos inconversos y que las hostilizan constantemente. Es probable que alguno de esos maridos ya no quieran escuchar el Evangelio. Pero esos maridos, por más que no quieran escuchar el Evangelio, no podrán dejar de ver el estilo de vida de su esposa. Y dice en 1 Pedro 3, 1 y 2, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. He aquí el medio indirecto. El estilo de vida consistente, piadoso, manso, de un verdadero cristiano en medio de un mundo hostil. Otro de esos medios indirectos es el mostrar compasión e interés de aliviar las cargas y aflicciones de los demás, no solo de los cristianos, sino también de los inconversos. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol Pablo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe, pero a todos. Y es difícil medir la influencia que esto ejerce en el corazón de los hombres, el ver a los que profesan ser cristianos mostrando compasión y misericordia. Es lo mismo que ocurre cuando los inconversos ven a la iglesia de Cristo amándose entre sí. Cuando ven a los hermanos amándose entre ellos, ¿qué dice el Señor Jesucristo en Juan 17? Orando al Padre, Señor, que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Son medios indirectos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando los paganos pueden decir de nosotros lo mismo que decían los paganos en el Coliseo Romano, cuando veían a esos hombres y mujeres abrazarse en el Coliseo ante el ataque de los leones furiosos y decían, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman, para que sean uno, para que crean que tú me enviaste. Bien, hermanos, estos son los medios indirectos o secundarios, pero veamos ahora los medios directos que Dios ha prometido bendecir para la salvación de los pecadores. Y estos medios se resumen en la proclamación a los incrédulos de la ley y el Evangelio. ¿Cuáles son esos medios directos que Dios ha prometido bendecir? La proclamación a los incrédulos de la ley y el Evangelio. Pero alguno dirá, pastor, ¿por qué la ley y el Evangelio? ¿Por qué la ley y el Evangelio? Por la sencilla razón de que la ley es el medio que Dios ha diseñado y señalado como el vehículo de producir convicción de pecado en el hombre. Romanos capítulo 3. La ley es el medio diseñado por Dios para producir convicción de pecado. Dice Romanos 3, 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ah, pero usted nos dijo en el sermón pasado que es el Espíritu Santo quien produce convicción de pecado. Sí, es el Espíritu Santo y Él utiliza la ley para eso, para dar al hombre convicción de pecado. Y ese es uno de los grandes defectos del evangelismo moderno. Ese es uno de los grandes defectos del evangelismo moderno en sentido general. El evangelismo moderno, el evangelismo de hoy parte del punto, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Hermanos, el evangelismo bíblico no parte de ese punto. El evangelismo bíblico parte del punto, Dios te creó, le debes obediencia, pero has transgredido su ley, estás en deuda con Dios por causa de tu pecado. Es ahí donde parte el evangelismo bíblico.
No, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, Dios te creó, Él es tu juez, le debes obediencia y has transgredido su ley. Y luego que ese mensaje ha sido declarado y la conciencia del pecador ha sido herida, entonces debemos presentar el Evangelio, el remedio divino, el Evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Primero herimos su conciencia y luego presentamos el remedio. Y el remedio es nuestro Señor Jesucristo encarnado, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, muriendo en una cruz, resucitando al tercer día, ascendiendo a los cielos e invitando al pecador al arrepentimiento y a la fe. Y ese evangelio, hermanos, es del que habla Pablo en Romanos 1:16, cuando dice que es poder de Dios para salvación. Es ese evangelio, no el pararte en un púlpito a hacer chistes los domingos en la mañana, no el contar tres o cuatro historias tristes que puedan mover emocionalmente al pecador, no es eso lo que Dios usa para salvar al pecador, es el evangelio de Jesucristo. Sin chistes y sin historias melodramáticas, es el evangelio de Cristo, la dinamita, el poder de Dios para salvación. Y si ese evangelio no puede taladrar el alma de un pecador, mucho menos lo hará un chiste barato. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, dice a los corintios, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por medio del evangelio, hermanos. Y es aquí precisamente donde varían los dones y capacidades de cada uno. No todos tenemos la misma capacidad de llevar el evangelio al pecador con la misma efectividad. Hay hermanos de la iglesia que si pudiéramos usarlo de una forma santa, podríamos decir que envidiamos los dones que tienen. Hermanos que tienen una tremenda capacidad de llevar el evangelio al pecador. Dios no ha dado ese don en el mismo grado a todos los creyentes. Pero hasta los que poseen solo una pequeña capacidad para llevar el evangelio, pueden ser usados poderosamente por Dios cuando ellos llevan en una forma sencilla pero fiel el mensaje de salvación. Un gran predicador del siglo pasado, Charles Spurgeon, no se convirtió por medio de un gran predicador. Había una nevada en Londres que le impedía llegar a su iglesita. Spurgeon era inconverso todavía en esa época. Y se tuvo que refugiar en una iglesia donde estaba predicando un hombre que no sabía mucho ni siquiera hablar. Y Spurgeon llegó en el momento que ese hombre estaba predicando el texto de Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y ese hombre solo decía, mirad a Cristo, mirad a Cristo. Y allí en ese lugar se convirtió ese hombre que sirvió de tanta bendición para muchos pecadores. Y aunque el medio preferido siempre será la presentación del mensaje a viva voz, también contamos con otras cosas, contamos con casetes, contamos con libros que pueden ser usados también en oración para llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos. Y esa es indudablemente una buena manera de invertir el dinero en los tesoros celestiales, en hacer tesoros en el cielo. Un buen libro en un momento dado puede preparar el terreno para que un alma venga humillada finalmente a los pies de Cristo. ¿Cuántas almas no han sido bendecidas y beneficiadas a través de la lectura de aquel poderoso sermón de Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios airado? Muchos pudieron convertirse el día que ese hombre lo predicó a viva voz, pero ¿cuántos se han convertido a través de las páginas impresas? ¿O a través del llamado a los inconversos de Richard Baxter? ¿O con el libro de Joseph Alain, una guía segura al cielo? Decía el mismo Spurgeon en un relato que su madre usualmente le leía de ese libro de Joseph Alain todos los domingos en la tarde. Y él habla de cómo esas lecturas fueron preparando su corazón, fueron enterneciendo su alma para llevarlo a los pies de Cristo finalmente. ¿Saben una cosa? Muchos inconversos se avergonzarían de mostrar interés delante de ti cuando le expones la palabra. Pero sin embargo, probablemente escucharían con gusto un cassette o leerían un libro en el secreto de su habitación. ¿Y quién puede medir la influencia que esa página escrita o esa voz grabada puede hacer en el corazón o en el alma de ese hombre o esa mujer?
¿Cuáles son entonces las cosas que podemos y debemos hacer para salvar a los pecadores? Debemos orar a Dios por ellos, debemos llevarles los medios que Dios ha diseñado para salvación. Y hermanos, les prometo que brevemente, y en tercer lugar, ya brevemente, podemos y debemos traer a los pecadores a los medios diseñados por Dios para salvación. En el punto anterior hablábamos de llevar esos medios a los pecadores. Aquí estamos diciendo, podemos y debemos traer a los pecadores a los medios diseñados por Dios para salvación. En el punto anterior hablábamos de llevar el hospital al enfermo. Aquí estamos hablando de traer el enfermo al hospital. Y en ese sentido hay dos medios que Dios usa poderosamente aquí en el hospital para salvar a los pecadores. Dos medios poderosos. El primero es la presencia peculiar de Dios con su pueblo cuando éste se reúne a adorarle. La presencia peculiar de Dios cuando su pueblo se reúne a adorarle. Y el segundo es la bendición peculiar que Dios derrama sobre la predicación de su palabra por medio de aquellos hombres llamados y calificados por Dios para esto. Nunca podremos medir la influencia que una congregación que viene a adorar a Dios con un corazón preparado puede ejercer sobre el corazón del pecador. Nunca podremos medir eso. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 al 25, escuchen las palabras de Pablo. Dice Pablo, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Oh hermanos, si tuviésemos esto en mente, viniéramos aquí con expectativas muy distintas. No es únicamente el predicador, es la iglesia la que ha de ser usada para dar convicción al pecador de que algo distinto está ocurriendo aquí. Y cuando ese pecador se sienta en medio nuestro y la iglesia, los santos, los redimidos del Cordero han venido con un corazón preparado y con ese corazón alaban a Dios a través de los cánticos e himnos espirituales, oran a Dios en la oración corporativa, ese pecador es convencido de que hay algo distinto aquí, de que Dios está en medio nuestro. Y hermanos, no es únicamente el predicador. El apóstol Pablo dice, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Sabe lo que él entiende? Él entiende, yo no sé lo que está pasando aquí, pero yo no tengo lo que ellos tienen. Yo no tengo lo que ellos tienen, yo no puedo adorar con ese fervor, yo no puedo levantar a Dios mi corazón con esa misma sinceridad. Hay algo aquí que yo no tengo. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, hermanos, cuando una congregación de santos se reúne a adorar a Dios corporativamente. Y ese es un medio poderoso. Un medio poderoso que solamente ocurre aquí en el hospital. Por eso debemos traer los pecadores a los medios que Dios ha diseñado para salvación. Por ello nos dice la Escritura que Dios ama más las puertas de Sion que las muchas moradas de Jacob. Dios ama más a su pueblo como un todo, a su pueblo reunido, que las muchas moradas de Jacob. Dios ha prometido su presencia en una forma especial en el culto de adoración. Y por eso debemos esforzarnos por traer a los pecadores a tener un contacto con esa presencia. Y no solo por eso, sino también, como decíamos hace un momento, porque hay una bendición de Dios peculiar que Dios derrama sobre la predicación de su palabra a través de los hombres que Él ha llamado y calificado como pastores y maestros de la grey. Dios ha prometido dar una bendición peculiar a través de la predicación. A Dios le plugo salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es esta palabra predicada, la semilla
que una vez implantada en el corazón del pecador, produce fe y arrepentimiento. Un último texto, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pero escuchen, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro no está hablando aquí directamente de la palabra de Dios escrita. Él está hablando aquí directamente y primariamente de la palabra de Dios anunciada a viva voz, de la palabra de Dios predicada. ¿Y qué dice Pedro de esa palabra predicada? Esa es la semilla incorruptible que produjo en vosotros fe y arrepentimiento. Bien, hermanos, la semana próxima nosotros enfocaremos otro tema, y el último tema dentro de nuestra serie sobre el evangelismo, definiendo ahora cuál es el contenido doctrinal de ese mensaje que llamamos el Evangelio. ¿Cuál es el contenido teológico, el contenido doctrinal de ese mensaje? Pero he aquí las cosas que todo creyente puede y debe hacer conforme a los dones, capacidades y oportunidades que Dios ha repartido a cada uno. ¿Cuáles son estas cosas? En primer lugar, podemos y debemos clamar a Dios por la salvación de los pecadores. En segundo lugar, debemos llevarles los medios que Dios ha diseñado para salvación. En tercer lugar, debemos traerlos a esos medios. Hermanos, que Dios nos ayude a seguir creciendo en esas cosas. Y digo seguir creciendo en esas cosas porque debo dar testimonio como pastor que esta iglesia siempre se ha distinguido por un fuerte celo evangelístico. Cada domingo en la mañana aquí hay muchas personas que nos visitan porque ustedes las traen. Pero quiero aquí tomar prestadas las palabras del apóstol Pablo en Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor Todopoderoso, venimos delante de ti, oh Padre, en esta mañana, exaltando tu poder y tu grandeza y reconociendo que la salvación proviene de ti. En todo el sentido de esa palabra, eres tú quien salva y no hay nadie fuera de ti que pueda hacer semejante cosa. Oh Dios, pero qué privilegio has dado tú a los cristianos, a los creyentes, de ser ellos un medio a través del cual tú obras esa salvación. Qué enorme privilegio tenemos, un privilegio que ni siquiera los ángeles poseen, de tomar en nuestros labios que fueron lavados con la sangre de Cristo el glorioso evangelio del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, en tu mente infinita que decretó esa salvación, y nosotros podemos llevar ese mensaje a los pecadores. Gracias, oh Señor, y ayúdanos a seguir siendo fieles y a abundar en esto más y más, para gloria de tu santo y precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén.